Padre Celestial, Dios Omnipotente está aquí en este lugar, hermanos. Vamos a levantar nuestras voces fuerte. ¡Aleluya! Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar, vives hoy. ¡Aleluya! Vamos conmigo, coro, fuerte. Por ti los ciegos ven, ¡dilo! Los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Conmigo pueblo todos, fuerte, libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, oh, libre para vivir en ti, libre soy, libre soy. Dilo coro. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar. Fuerte. La oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, la presencia de Dios en ti, libre para vivir en ti, libre soy, libre soy. Exáltale. Gracias, Padre Celestial, estar en tu presencia exaltando tu santo nombre. Toda la gloria es para él, hermanos. Jesus, we worship you. Hey. Fuerte con tus palmas. Santo eres tu Señor. Repite después de mí. Libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti. Gracias, Jesús, Yeshua, Padre Celestial, aleluya. Gracias, Padre. Vamos a seguir exaltando a Dios. Todos. Somos sal, somos luz, nos llamaste a declarar con nuestras vidas tu verdad. Impactar, vidas marcar, este tiempo aprovechar, ser imagen de tu amor. Dilo. Dispuesto estoy,
rendiré lo que yo soy. Lo que quieras hoy, Señor, fuerte, te entregaré. Quiero vivir solamente para ti. Haré tu voluntad. ¡Eh! Aleluya. Vamos otra vez, todos. Somos, dilo. Somos sal, somos luz. Nos llamaste a declarar con nuestra. ¡Aleluya! Yo te invito a que se lo rindas esas palmas de agradecimiento. Aquel único y digno merecedor de toda gloria y toda honra. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. ¡Qué hermoso día el Señor nos ha dado en este! ¡Qué preciosa mañana! Se miran hermosos, radiantes de alegría, de agradecimiento. Completamente estoy segura que Dios ha sido bueno. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios ha sido bueno, amén, amén. Y su misericordia cada día, cada mañana, espectacular. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Aleluya. Con esas palmas queremos bendecir a toda la teleaudiencia de Visión Celestial. Dios me les bendiga grandemente. Sabemos que Dios está haciendo cosas maravillosas aquí en la iglesia Cristo Viene, pero también ahí donde tú te encuentras, Dios continuará haciendo cosas maravillosas a tu favor. Así que te pedimos que no le cambies, que continúes en sintonía con Visión Celestial, porque hay una palabra preciosa que vendrá a continuación, que seguramente el Señor hablará tu vida y tocará tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Pueden tomar tu lugar? Amén. Voy a iniciar en este día hablando de la promesa de nuestro Dios, el prometido de nuestro Dios. He tratado de hacerlo en estas semanas que han transcurrido, cómo es que inicia todo, cómo es que Dios lo fue revelando paso a paso, y aún le estaré hablando un poco de estas revelaciones para llevarnos a los siguientes dos domingos, donde estaremos hablando ya más concentrados en las palabras conocidas que tienen que ver con la promesa y el nacido o el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Inicio con Miquías capítulo 5 versículo 2 en adelante. La palabra de nuestro Dios nos dice así: pero tú, Belén, ¿por qué no le damos lectura a todos unánimes? Diga conmigo: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. Quiere decir que esta promesa de Dios era antes de que crease ninguna cosa. Dios ya había establecido de que su Hijo muriese por la humanidad, viniese a la tierra, y se estableció que viniera a esta pequeña provincia. Efrata, que significa estéril, amén, fértil, perdón. Y dice que este pequeño lugar fue donde nació, o sea, conocemos por la Biblia, fue donde nació el dulce cantor de Israel, el pastor de Israel, que usted y yo conocemos, a David, amado de Dios, como la Biblia lo describe, que andaba conforme al corazón de nuestro Señor. Y también encontramos que en ese lugar acontece algo unos cerca de 1000 años antes de David. Una mujer que Dios permitió, eligió para que se casase con Jacob, de la cual vendría parte del pueblo de Israel, llegó a esa pequeña provincia, iba a dar a luz y muere, muere ella dando a luz a Benjamín. Y lo vemos esto en Génesis capítulo 35 versos 16 y 18. ¿Por qué esta pequeña ciudad de Efrata, haber sido un pueblito de posiblemente unos cientos de personas, 200-300 habitantes cuando mucho? Dice en Génesis capítulo 35 versículo 16, la palabra de nuestro Dios dice: después partieron de Betel. Diga usted Betel. Recuerde la palabra para que se aprenda algo en hebreo en este día. Betel, Bet significa casa. El, ¿alguien me puede decir lo que significa el en hebreo? Casa de Dios. Entonces, él significa ¿qué? Dios. Él, siempre cuando usted escuche la palabra él, significa Dios. Ismael, por ejemplo,
Ismael significa, en la primera porción es oír, el siguiente es Dios. Ismael, Dios oye. Samuel, que también significa a quien Dios o quien oye a Dios. La palabra él, ¿usted tiene algún nombre que se termina con él? ¿Alguien que termine con él? Daniel. Todas esas expresiones, todo el tiempo que escuche la palabra él, por eso dicen un cántico por ahí, Noel, significa Dios. Amén, las últimas letras. Por eso aquí en Génesis 35, 16 dice: después partió de Betel, casa de Dios, y había aún como media legua. ¿Alguien conoce las medidas legua? Eran medidas antiguas. Una legua era aproximadamente como unas unos 3 kilómetros o cerca de 3 kilómetros por ahí, una milla y media más o menos, como una legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que al salir el alma o perder la vida, antes de perder la vida dio a luz, pues murió, llamó su nombre Benoni, diga usted Benoni. Mas su padre lo llamó como Benjamín. Los judíos, el pueblo de Israel, asumía que el Mesías o el prometido de Dios vendría a la tierra de dos formas y en dos tiempos. Los más dedicados a la palabra, los rabinos más concentrados en la palabra de Dios, ellos asumían y entendían o interpretaban, y así lo enseñaban, que el prometido de Dios, que se habló en Génesis capítulo 3 verso 15, vendría a la tierra en dos tiempos y en dos personas. Esto influenció mucho para que el pueblo judío en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo errase tanto, ya que no entendieron las interpretaciones de los rabinos de su pueblo. Primeramente decían que el prometido de Dios vendría como un sacerdote sufrido, que vendría a dar la vida, que vendría a morir. Eran los que estaban más conectados con la palabra de Dios, con su interpretación. Y luego entendían que el segundo prometido de Dios vendría en forma de rey. Claro que los judíos se inclinaron mucho para los tiempos de Jesucristo, en el que el Mesías viniera en forma de rey. Y lo compartíamos la semana pasada. Creo que esto influenció mucho para que el pueblo le errase tanto a la aparición de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. ¿Qué escrituras usaban estos hombres? Muchas existen en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, pero una de ellas, voy a dar lectura a Oseas capítulo 6 versículo 3, dice así: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia. Está hablando de la promesa del prometido. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Otras interpretaciones lo leen un poquito diferente o lo enseñan un poco diferente, que así como la lluvia temprana vendrá la tardía, o la tardía vendrá de seguro como vino la temprana. De manera que el Señor está hablándonos que Cristo vendría a la tierra en el Antiguo Testamento en dos tiempos diferentes. Ahora usted y yo, que estamos de este lado de todo lo que ha acontecido, podemos verlo con mucha claridad. Vino primeramente como cordero o sacerdote y dio su vida por nosotros, y después vendrá como rey a reinar sobre toda la tierra y todo su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? De manera que los judíos que estudiaban estos escritos no estaban tan lejos de una clara interpretación, aún sin tener el Nuevo Testamento. Encontramos que la idea de que el Mesías vendría como un sacerdote sufrido lo tomaban estos judíos de la idea de que Raquel, antes de llegar a Efrata, murió dando a luz a Benoni, o al sufrido, o al que era el hijo de sus dolores, de su aflicción. Estos entendían que el primer Mesías sería uno que vendría a sufrir, uno que vendría a morir. También encuentran una interpretación de los dos primeros reyes de Israel, que fue Saúl, que era descendiente de Benjamín, de este Benjamín. Su descendencia, vino el primer rey, el cual murió, y luego viene también el segundo rey, David, pero este sí, aunque muere como todos los seres humanos, es coronado en gloria, y aún hasta este tiempo se le reconoce como el rey que obtuvo las victorias a favor del pueblo de Dios. Ahora, estas cosas
los judíos de nuestro del tiempo de nuestro Señor Jesucristo tuvieron mucha confusión. Tuvieron un problema gigantesco. Y principalmente cuando se encontraban con el capítulo 2 que estuvimos estudiando la semana pasada, donde habla del rey que venía a destruir a todos los reinos impíos. Y luego, ahora estaremos leyendo parte del capítulo 22 de un salmo que escribe David y parte de Isaías. Antes de hacerlo, quiero mencionar algo. ¿Por qué hablar de estos capítulos si estamos hablando de la Navidad, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, donde se tiene que hablar de un momento tan hermoso como es el que el Dios se encarnase en el humano, y en lugar de hablar de su muerte? Porque de poco aprovecharía que hubiera venido Jesucristo a la tierra y hubiera nacido como lo hizo, si no hubiera muerto por nuestros pecados. Usted y yo estaríamos tan perdidos como lo estábamos desde el principio. Pero por gracia de que Cristo dio su vida por nosotros, ahora usted y yo tenemos esperanza, y una esperanza viva. ¿Cuántos dicen amén? Bendígalo con su ofrenda de palmas. Así que el pueblo de Dios se le dificultaba bastante. Hay muchísimos escritos que hablan de las dos venidas de Jesucristo. La primera que venía a morir y la segunda que viene a reinar. Ya ocurrió la primera hace casi 2000 años. Estamos esperando la segunda. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar de este Salmo 22 que contrasta en una forma muy fuerte el Salmo 2. Y los judíos entendían estas cosas que estaba hablando del prometido. Pero antes quiero mencionar algo para que usted esté meditando en ello. ¿Cómo fue posible de que los judíos le hayan errado tanto a estos escritos divinos si eran tan apegados a la enseñanza bíblica? No tenían escuelas seculares como nosotros tenemos en nuestros tiempos. Toda la escuela, toda la enseñanza era de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo fue que le erraron tanto a unos escritos? Por ejemplo, el Isaías 53 que estaremos leyendo, Salmo 22 que estaremos leyendo porciones. ¿Cómo fue que le erraron tanto? ¿Qué es lo que ellos, si usted le preguntase a un judío ortodoxo en este tiempo y le dijese, ¿de quién están hablando estos escritos? Salmo 22 y Isaías 53, por usar unos de ellos. ¿Sabe la respuesta de ellos cuál sería? ¿O cuál es? Hasta este tiempo, ellos dicen que esto está hablando de los sufrimientos de la nación de Israel. Pero se requiere ser una persona con mucho respeto de esta civilización o de este pueblo de Israel, con muchísimo respeto. El creer que esto está hablando de los sufrimientos del pueblo de Israel es muy falta de vamos a decir, de conocimiento, por no decir otra expresión. Es no querer abrir el corazón a la palabra de Dios. Y esto acontece mucho aún a nuestro pueblo en nuestros tiempos, que a veces hay grupos que se inclinan a ciertos grupos de sectas, sectarísticos, vamos, si es la palabra, donde por una mala interpretación de un versículo siguen una línea totalmente antibíblica, porque no quieren abrir el corazón. ¿Saben lo que todo hijo de Dios, todo creyente, hombre y mujer debe de hacer? Estar con su corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios y a interpretarla en la forma más apropiada conforme el Espíritu de Dios se lo diga. Cuando algo está hablando en contra de lo que usted cree según su religión, déjeme decirle, tire la religión a un lado y crea la palabra. Porque la religión no va a salvar a nadie. Tenemos religiones muy numerosas que son llevadas como ovejas al matadero porque no tienen conocimiento ni les interesa escuchar la palabra de Dios. Pero la palabra es la única ley infalible que tenemos en la tierra para que usted y yo seamos guiados en la verdad. Cristo lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará que libres. De manera que para que no nos vaya a acontecer lo mismo que está aconteciendo al pueblo de Israel hasta nuestros tiempos, usted y yo debemos de meditar en la palabra de nuestro Dios y aceptarla como el Señor nos lo dice, aunque esto vaya en contra de nuestra posición o de nuestras emociones o de nuestra necesidad. Ejemplo, como mi hermana Rocío mencionaba hace un rato, traer todos los diezmos al alfolí. Esto no es algo que usted debe de interpretar conforme sus necesidades, sus emociones o sus posiciones, sino conforme lo que Dios dice, traerlo, punto y aparte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos le podían bendecir a mi Dios por esa palabra?
Vamos a hablar del prometido de nuestro Dios, de su promesa. Salmo capítulo 22, versículo 1. Al momento que lo estemos leyendo, usted, como ya conoce la escritura, piense un poco en la cruz, en la crucifixión. Si esto se alinea con lo que aconteció en los evangelios, conforme nos lo revelan las escrituras. Salmo 22, 1 dice así: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Alguien recuerda unas palabras similares? Que decían: Eloi, Eloi, lama sabatami, Dios mío, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? No de la salvación eterna, sino de la vida, del físico. Y de las palabras de mi clamor. Parece que hay una mezcla entre lo que están profetizando respecto a Jesús y David mismo en el momento de dificultades. Ve el versículo 6. Mas yo soy gusano. Es la forma que está expresando la posición del que vino a morir por nosotros. La palabra gusano se usa cuando ya es lo más bajo de las criaturas de Dios. Dios le dice a Jacob en una ocasión que Jacob se creía que andaba muy bien. Le dice: tú eres un gusano. Dando a entender, el hombre sin la protección divina de Dios es como un gusano. Y Jesucristo está poniéndose en ese lugar no porque lo fuese, sino porque estaba en el lugar que te pertenecía a ti y me pertenecía a mí, o me pertenecía a mí. Dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio, la vergüenza, está diciendo, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Ahora, versículo 7: todos los que me ven me escarnecen, me insultan, me injurian o me maldicen. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menían la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Estos escritos o estas palabras se fueron reveladas al rey David 1000 años antes del nacimiento del Mesías. ¿Puede usted imaginarse? Cuando leemos estas palabras, si usted fuere un poquito dedicado, o usted o yo, cualquiera que lo hiciéramos, encontraríamos que en tan solo desde el momento que Jesús fue al huerto, desde el momento que estuvo en el aposento alto, hasta 24 horas más tarde, vamos a decir un poco menos de 24 horas más tarde, en tan solo ese espacio tan pequeño de tiempo, se cumplieron alrededor de 300 profecías. 300 profecías que estaban escritas, algunas de ellas más de 1000 años. Usted puede imaginarse, hay gente que dice: yo no creo que exista Dios. Y la escritura misma lo afirma, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y esto es el engaño que el enemigo está transmitiendo a la humanidad. Pero aquellos que por la gracia y misericordia de nuestro Dios hemos recibido su palabra y la guianza y dirección de su Santo Espíritu, no permitiremos jamás que el enemigo ponga duda en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra, como dijo el apóstol Pedro, más segura, la cual debemos estar firmes como un ancla. Amén. Firmes, firmes como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Cuántos dicen amén? Bendígalo. Algunas personas dicen, algunos escépticos de esas personas que no quieren aceptar la revelación de la Biblia, dicen: es que si esto aconteció a un hombre, de seguro que él conocía la Biblia y se alineó para que todo eso aconteciese en él, para ganar adeptos, para ganar popularidad, para dejar historia en el mundo. Y usted puede imaginarse Jesucristo haciendo que todas estas cosas, está en la cruz del Calvario, y quisieran que toda esta gente estuviera de acuerdo para que menearan la cabeza, para que lo injuriaran, para que lo declararan, verdad, que era un reo de muerte, etcétera, etcétera. Todo lo que estaba aconteciendo, y vamos a ver muchas de esas profecías. Cada palabra que usted lee en este capítulo encuentra una profecía, casi cada palabra. En Mateo capítulo 27 verso 43 dice: confío en el Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Cuando usted estas palabras, si usted mira el Salmo 22, el versículo 8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que es en él se complacía. En Mateo 27, 43 dice: confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios.
Yo no sé si usted mira algo en estos, en estas expresiones. Era un pueblo que supuestamente amaba a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Un pueblo que decía creer en la palabra de Dios. Conocían la vida de Jesucristo, si no los 33 años, al menos conocían lo que había acontecido en los últimos 3 años. Muchos de ellos lo conocían, principalmente esos hombres religiosos. Le seguían la pisada muy de cerca. Pero cuando está escuchando esas palabras, si usted las mete un poco, es como si estuvieran saliendo de los labios de un impío, de gente del mundo que no tiene temor de Dios. Porque no solamente están hablando mal del que está en la cruz, sino que están ofendiendo a Dios, como que lo están retando a Dios. Y a veces es el error que muchas veces los creyentes aún cometemos cuando alguien está pasando por dificultades. Nosotros queremos encontrar respuestas para todas las cosas, y a veces nos metemos en un lío espiritual muy fuerte porque no tenemos el conocimiento, la revelación de lo que realmente está aconteciendo. Ejemplo: una persona, un creyente que sirve a Dios, dedica su vida al Señor y su familia, y salen por allá de vacaciones y tienen un accidente. Y pues algunos de los miembros de la familia mueren, otros quedan paralizados. Hay muchos casos que se dan de hombres y mujeres de Dios. Y hay momentos en los cuales los creyentes dicen: ¿qué estaría haciendo? ¿Cuál sería su pecado para que esto le haya acontecido? O puede ser una enfermedad. Puede ser una enfermedad que está azotando a un hombre o una mujer de Dios, y o está en cuestiones económicas muy, muy difíciles. Y los creyentes a veces tenemos la tendencia a decir: ¿qué sería el pecado? Y aún hasta el mismo creyente que está en el problema. Esto se lo decían a Job, aunque Job nunca se movió de su posición. Aquellos amigos decían: te aseguro que eres un pecador, un impío, y Dios está dando conforme a tus acciones. Pero Job estaba sólido y firme, y respondía a aquellos hombres: yo sé que mi Redentor vive, y aunque esta carne se deshaga, yo sé que Él me va a levantar del polvo, y con estos ojos voy a ver a mi Dios. Amén. ¿Por qué usted y yo no debemos ser tan prontos para juzgar acciones de esta manera, ni aún en nuestra propia persona? Porque no sabemos perfectamente o al 100% el plan divino y eterno de nuestro Dios. Por eso usted y yo debemos de ser lentos para hablar con respecto de muchas cosas que acontecen a los hermanos amados, a los seres queridos o a los creyentes en la tierra. Debemos ser un poquito cautelosos. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted y yo no sabemos el plan eterno de nuestro Dios. Como dijo Job, de Él solamente hemos escuchado como un murmullo. Conocemos tan poquito de nuestro Dios, pero lo poquito que conocemos es importantísimo, porque una cosa sí podemos decir firmemente: que Cristo murió por nosotros, y que por medio de su muerte usted y yo tenemos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Prosigue la palabra de nuestro Dios en el Salmo 22. Salmos que les recomiendo mucho para que los lea de tiempo en tiempo. Yo sé que estamos hablando del nacimiento, pero ¿por qué incluyo esto en estas enseñanzas? Porque, como antes lo mencionaba, el nacimiento no tendría ningún propósito si no hubiera habido muerte del prometido de Dios. Salmos capítulo 22, verso 14. He sido derramado como agua. Usted piense si estaría hablando 1000 años antes del que vino a ser nuestro Redentor. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, se desprendieron uno de otro. Lo está hablando David. Esto no le aconteció a David. Él lo estaba escribiendo pensando que estaba escribiendo él, pero no era para él. Esto está hablando por inspiración del Espíritu Santo de un descendiente de él, que vino a la tierra 1000 años más tarde. Todos mis huesos se desprendieron, se descoyuntaron uno de otro. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, los estudiosos del físico, que son creyentes, ya que colgaba, pusieron un descanso en sus pies. Según los que estudian la situación de una persona en la cruz, amarrando sus manos de sus muñecas y clavadas a la cruz, él, cuando tenía que estar poniendo peso en sus pies, donde había sido clavado los dos, poniendo un pie sobre otro, lo atravesaron con un clavo bastante, como de unas 7, 8 pulgadas,
y atravesaron sus dos pies, y para que él no se ahogase, para que su caja de su tórax no cargase sobre el corazón y se asfixiase, tenía que poner peso en sus pies. Y en sus pies, al tiempo que lo hacía, se desgarraba a través de ese clavo que tenía en sus pies abajo. Tenía que ponerles presión y empezaba a desgarrarse, y el dolor era, pues claro, inaguantable. Y entonces él dejaba descansar su cuerpo, y sus brazos que sostenían su cuerpo se empezaron a soltar sus huesos. Es lo que está diciendo la escritura. Ni uno de sus huesos fue quebrado según las escrituras, pero sí se desprendió unos de otros en algunas partes de su físico. De manera que todo esto estaba hablando el profeta que acontecería al pueblo, al prometido de Dios. No tiene nada que ver con los sufrimientos de Israel, que han sido muchos. Tenía que ver con el prometido del Señor, con el Mesías, el Cristo, el que vendría a morir en la cruz por todos los pecados de los hombres. ¿Cuántos dan gloria a nuestro Dios? Dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Algo dice, qué cosa tan interesante y tan extraña que dice aquí el profeta. Mi corazón fue como cera, dice, derritiéndose en medio de mis entrañas. Yo no sé ustedes si conocieron, pero en los tiempos antiguos, al menos donde yo vengo, la cera, que es el producto donde viene la miel de las abejas, la cera, a esa se referían. La amasaba la gente, la juntaba y después la ponía en alguna parte, le ponía un hilo a través de ella, y entonces la prendía para usarla como una veladora. Y entonces la cera empezaba a derritirse por el fuego que estaba en ella, y se empezaba a desgastar paso a paso, se volvió otra vez como un líquido. Ahora, él está diciendo: mi corazón se derretía como cera dentro de mis entrañas. Algo muy interesante, porque la Biblia menciona cientos y miles de veces de los sacrificios, y los sacrificios que fueron cientos y cientos de miles, millones de sacrificios en 1600 años aproximadamente. El sacrificio tenía que ser en una hora específica, no podía moverse. Ellos tenían perfectamente la hora, era las 9 de la mañana. Se tenía que prender fuego al sacrificio, y el sacrificio dejaba de ser destruido, se destruía todo hasta las 3 de la tarde. Ahora, había un problema: ninguna hoguera ni ningún sacrificio aguantaba de las 3, de las 9 a las 3, son 6 horas, de manera que se consumía. Por lo cual el pueblo de Israel comprendió o decidió hacer dos sacrificios. El primero a las 9 de la mañana, se terminaba en los próximos 10, 15, 20 minutos, y el segundo a las 3 de la tarde. Pero el de las 3 de la tarde tenía que ser exactamente como el primero, a las 3 de la tarde. Con esto, Dios revelándonos que el Mesías tenía que morir exactamente a las 3 de la tarde. Según los estudiosos, nos enseñan que ningún crucificado podía morir en espacio de 6 horas. Pero el caso de nuestro Señor Jesucristo era totalmente diferente. Ya para este tiempo le habían quitado la piel con un azote, como la Biblia lo describe, y aún en el Levítico se menciona que tenía que ser desollado, su piel tenía que ser quitada. Le habían quitado la barba. Los judíos, era un pecado si se cortaban la barba. De manera que la barba, Jesucristo tuvo que tener una barba para los 33 años, muy cerrada de seguro, bastante grande. Y entonces la usaron los hombres impíos para quitársela. Oiga, esto es algo que no se puede uno imaginar. ¿Cómo es que le pueden quitar a uno el pelo a la fuerza? Cuando le quitaron el pelo de la barba, sin ningún escrúpulo, sin ningún temor, sin ninguna sensibilidad humana, le quitaron la piel de su rostro, le quitaron la piel de su cuerpo. Todo su cuerpo, espalda y tórax, toda su piel es quitada por un profesional. Y está diciendo, y ahora el corazón podía haber aguantado, y principalmente en una persona como nuestro Señor Cristo, que nunca había sido afectado por enfermedades porque nunca había tenido pecado. De manera que su corazón, aún con toda esa desprendimiento de su piel y con la pérdida de la sangre, podía haber aguantado más. Pero su corazón, dice, se derritió dentro de mis entrañas. ¿Por qué? Porque algo está aconteciendo en el Mesías cuando estaba ahí en la cruz del Calvario que usted y yo no podemos comprender.
Estaba ante Jesucristo, a pesar de ser Dios, nunca había tenido la experiencia de desprenderse de Dios. Sabía, y como Dios conocía perfectamente, pero en sí, literalmente, en la forma, en la acción, nunca lo había experimentado. De manera que cuando estaba allí, su corazón, al ver las personas que estaban frente de él y meneaban la cabeza, lo injuriaban, lo maldecían, y al sentir la separación del Creador de su Padre, su corazón estaba a punto de explotar. La mayoría de los que estudian su físico dicen que Jesucristo no murió por cuestión de tiempo y de dolor, en el sentido de los golpes que llevó en su físico, sino porque tenía que entregar su vida a las 3 de la tarde. Exactamente, a la hora que estaba establecida por Dios, Cristo tenía que morir. Por eso él estaba diciendo que su corazón se estaba derritiendo en medio de sus entrañas. Versículo 15: como un tiesto, como un barro que fue expuesto al fuego, o como una teja quemada. Dice: como un tiesto se secó mi vigor. Cristo continuamente oraba. Cristo era una persona, según la Biblia y otros escritos, como nos dice Salomón, era una persona de lo más bello como ser humano. En su plenitud, en lo máximo que el ser humano podía producir. ¿Por qué? Porque venía de una familia muy, vamos a decir, muy especial en cuestiones físicas. Familia de realeza, descendía de una familia de realeza en todas sus generaciones. Pero el principal objetivo era que nunca había sido afectado por el pecado, y el pecado es el que hace que nuestros físicos se descompongan o se limiten en muchísimas áreas, físicamente, emocionalmente, mentalmente, etcétera, etcétera. Nuestro Señor Jesucristo era lo máximo que el ser humano se puede producir en el ser humano. Sin embargo, el continuo estar orando e intercediendo por el pueblo, los ayunos tan extensos y largos que él practicaba, el estar sin alimento por tantos tiempos, esto fue haciendo mella en su físico en los últimos 3 años. Dice: como un tiesto, como una teja seca o expuesta al fuego, se secó mi vigor. Y mi lengua, cuando estaba en la cruz, mi lengua se pegó en mi paladar. Había perdido, estaba perdiendo la mayor parte de su sangre, había perdido el agua. Desde el muerte del huerto del Getsemaní, dice que el sudor que caía como gruesas gotas de sangre, el sudor. Había perdido la mayor parte de su líquido en su cuerpo. Dice: y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, me has sumergido entre el polvo de la muerte. Allá con los muertos me encuentro de esa condición. Dice: y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. ¿A qué se refería perros? Un montón de caínos ahí, de animales, de animalitos. No, perros, siempre la expresión perros, cuando se traducía, estaba hablando de los gentiles. Los romanos todos lo habían rodeado a él. Todos los romanos estaban a su alrededor con armas ahí para que el sacrificio fuere llevado adelante, como ya estaba practicado continuamente por medio de los romanos. Dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, todo el infierno, todos los demonios, esperando de que él fallase, de que él cometiera un error, de que Cristo maldijese o se bajase de la cruz, como se lo pedían los que estaban a su lado, uno de los que estaban a su lado. Todos los demonios en toda la tierra dejaron todos los países de la tierra donde están esparcidos por ella, y fueron a ese evento. El evento más importante, donde se estaban jugando toda una eternidad, si el Señor de ellos iba a ganar o se iba a perder. Ahí se encontraban todos, estaba plagado. Seres humanos no había suficientes, muchos, pero demonios lo estaban todos, ¿sí? Y estaban viendo a quién, al Dios encarnado en la cruz del Calvario, dando la vida de esta forma por un montón de personas que no tenían conocimiento de Dios, ni tampoco les interesaba, ¿sí? Pero la sorpresa que se estaban llevando, ellos nomás querían que cometiera un error. Pero Jesucristo está pagando todo eso en la cruz, y esto se escribió 1000 años antes, y el pueblo religioso está viendo todas estas cosas y nunca lo interpretaron de esta manera. Yo no sé si a usted y a mí nos hubiera pasado lo mismo. Gracias a Dios que no nos encontrábamos ahí, porque posiblemente nos habíamos aliado con los ricos religiosos que estaban ahí. Sí, porque el dinero es muy atractivo.
De seguro que nos habíamos ido con los que, con los conocedores, con los grandes, con los poderosos. Posiblemente nos hubiéramos ido ahí con ellos. Pero por la misericordia de Dios, el Señor nos permitió nacer casi 2000 años más tarde para que su misericordia nos alcanzase a nosotros. ¿Cuánto le damos gloria a Él? Amén. Yo no sé cómo el pueblo de Israel en los tiempos de Jesucristo le erró tanto, pero porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Sabe usted que estas prácticas no se les usaban para todos los que crucificaban? ¿A quién se le ocurrió hacer eso? A los que crucificaban, los colgaban y a veces duraban hasta 3 días ahí, según la historia. Pero a Jesucristo hicieron algo extraño. Primeramente, no se le encontró pecado, ofensa contra el reinado de Roma. Pilato lo dijo claramente: yo no encuentro ni un mal en este justo. Dice: yo no miro ninguna mal, ninguna acción digna de muerte en este justo. Pero ellos seguían influyendo: si no lo llevas a la muerte, entonces tú estás en contra del César, porque él se dice ser rey. Eso fue lo que influyó más bien en Pilatos para mandarlo a la cruz. Ahí está, llévenlo, tienen una guardia, llévenselo. Pero a todos los crucificados, a nadie le ponían clavos. Pero hacía 2000 años se había escrito de que sus pies y sus manos serían horadadas con estos clavos, con estos hierros. Dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Recuerden que fueron 6 horas. Fueron 6 horas de teatro allí para ellos. Una fiesta. Y había un pequeño grupito de personas ahí que estaban derramando su vida, llorando, entre los cuales se encontraba María, su madre. Amén. Pero todo el resto del pueblo, era la fiesta del pueblo, era la fiesta donde estaban celebrando, era el momento de euforia. Y estaban mirándole allí. Y se le quedaban mirando, y de seguro que pasaban por sus mentes tantas palabras bonitas que habló este hombre, pero es maldecido de Dios, porque no hay un hombre en la faz de la tierra que esté pasando por esos sufrimientos y estuviera bien con Dios. Y ellos usaban su lógica, usaban las prácticas externas que tenían, los conocimientos que tenían, no la palabra de nuestro Dios. Porque si hubieran dado vuelta a la Sagrada Escritura, si hubieran visto este salmo que ellos tenían y que leían en muchas ocasiones cada sábado, hubieran visto lo que estaba aconteciendo. Y el Espíritu, si hubieran clamado con misericordia, el Espíritu Santo les hubiera revelado: hey, cálmense, ese no es un criminal, ese es el Hijo de Dios que está muriendo por ustedes. Pero no, porque esto les interesaba muy poco, el estar bien con Dios. Ellos lo querían era divertirse, como la mayoría de la humanidad en nuestros tiempos. Dice: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre mí sus vestidos, mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Estos hombres que dicen: es que fue un hombre que preparó todo eso para actuar como si realmente y cumplir con todas estas profecías. Como le digo, la mayoría que estudia cada una de estas palabras asumen de que 300 profecías se cumplieron en menos de 24 horas. Y lo he dicho en algunos tiempos, muy difícil desde nosotros entenderlo, comprenderlo. Para que una profecía se cumpla de 1000 años, así como se escribió, yo he puesto ejemplos como alguien lo dijo, que había hecho cálculos. Era como una persona que se subiera aquí en Texas en una avioneta, anduviera por toda la avioneta, después en el avión, lo que fuese, y después de andar caminando ahí con los que tuvieron una venda en los ojos, le abrieran una ventana y tirase un diamond en el estado de Texas, y después que llegaran a un aeropuerto, lo bajaran, le quitaran la venda y le dijeran: vete derecho y levante esa moneda, y si fuere derecho donde cayó esa moneda y la encontrase, es la misma probabilidad que sería de que una profecía se cumpliese después de 1000 años. Esto es imposible. Es más, que a mí me pueden aventar un diezmo en la tierra, de un daime, que me lo pueden aventar ahí de arriba de la casa, y le voy a decir que tengo muchísima dificultad para encontrarlo, y estoy ahí, y aunque me peguen la cabeza se me complica. ¿Me entiende? Pero el que quiere ser necio, que lo sea, dice la escritura. Veamos otra escritura que los judíos dicen que también está hablando de los sufrimientos de Israel. A ver si usted puede comprender eso como ellos. Isaías 53, versículo 2. Hablando el profeta,
Después, 300 años más tarde que escribió el Salmo 22, se escribe estas palabras por el profeta Isaías, que viene siendo el evangelista del antiguo pacto. Dice Isaías capítulo 53 versículo 2: subirá cual renuevo delante de él, subirá como un retoño que sale de del tallo del árbol, subirá cual renuevo delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. ¿Así estaría Jesús antes de todo eso? No. Todo esto le aconteció en los momentos que fue golpeado, que fue azotado. Nosotros no tenemos ni idea. En un caso dicen que agarraron uno de los romanos, agarró un palo y le golpeaba en el rostro, le golpeaba en la cabeza, pero no era una vara flexible, era un palo seco como un bate. Imagínense, y no le golpeaban así nomás para como queriendo darle y no darle, o querer darle, etcétera, etcétera, sino que le daban con todas las fuerzas. Imagínense, para que un físico aguantara todo eso. Ningún otro hombre hubiera aguantado los sufrimientos de Jesús. Ningún otro hombre como nosotros. ¿Por qué? Lo único que ayudó es para que aguantara hasta el momento de su muerte, que era a las 3 de la tarde, era su condición, que había vivido toda su vida sin tener ningún momento, ninguna enfermedad, nada de eso, porque su cuerpo nunca había sido afectado por el pecado. Pero el momento que todo el pecado de nosotros cayó sobre él, entonces empieza a recibir el castigo de nosotros. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. La palabra subirá, usted la entiende, cuando después de ser golpeado el Mesías es sacado del palacio de donde estaba con Pilatos, es llevado a través de las pequeñas callecitas, la historia nos dice que la Vía Dolorosa, vaya usted a saber si esa era o no, pero tuvo que pasar por el pueblo, porque el palacio de Pilato estaba en el centro, y tiene que llevarlo subiendo hacia arriba, hacia un monte que estaba cercano, el monte Gólgota o de la calavera, como se le llamaba. Él va cargando su cruz, pero va sangrando. Le han quitado parte de su ropa, está totalmente destrozado, sin barba, golpeado con un leño en la cara. Nomás imagínense en el proceso de unas 2 horas, 3 horas, lo que ha sufrido su físico y cómo ha respondido a todo este dolor. Por eso dice que subirá cual renuevo delante de él, como un retoño, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Luego vienen expresiones: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El profeta está escribiendo eso 700 años antes de que aconteciera. Todas estas palabras, ¿alguno de ustedes encuentra en ello alguna idea de que eso está hablando de Israel, de la nación? ¿Por qué un pueblo a quien se le dieron las promesas hasta este tiempo lo sigue hablando? Los sábados en sus reuniones, todavía aquí en Estados Unidos y en toda la tierra donde se encuentran los judíos, el hermano Daniel me invitó en algunas ocasiones a que fuese con él, todavía siguen hablando lo mismo. Que está hablando de los sufrimientos. Israel ha sufrido mucho más que ninguna otra nación en la tierra, pero no está hablando de esto. Aquí tanto el Salmo 22 como Isaías 53 y muchos otros escritos no está hablando de los sufrimientos de Israel. Está hablando del Señor de Israel, está hablando del descendiente de Israel, está hablando del Mesías, el Salvador de toda la humanidad. ¿Cuánto le damos gloria? Es simple entenderlo si conocemos los evangelios. El problema de ellos es que no tienen los evangelios ni quieren leerlo. Son obstinados en lo que hacen. Les dice, si un creyente les dice, ¿por qué no leen los evangelios? Dicen, no, porque ese es un escrito que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. Eso es de los gentiles. ¿Y cómo es posible? Por eso lo dijo Juan el Bautista en la introducción de su escrito, cuando está hablando Juan y usa las palabras de Juan el Bautista, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibe, a todo aquel que cree en su nombre, le da poder, potestad de ser llamado hijo de Dios.
Y luego dice el profeta dice, y no son aquellos que son nacidos de sangre o de linaje de sangre, sino de fe, que está hablando el profeta. Amén. Wow. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados o sanados, según la interpretación que esté leyendo. Hablamos mucho nosotros de usar este término, ¿verdad?, para las palabras de sanidad de nuestro cuerpo, las cuales se pueden usar y claro, es bíblico, pero realmente a lo que se refiere directamente en este caso es sanados de nuestro pecado delante de Dios. So, ¿puede una persona morir de una enfermedad terrible y sufrir muchos días y meses y años en una cama y clamar a nuestro Dios? Y su físico se desintegra, se desgasta, se destruye, pero su alma, su espíritu fueron sanados, fueron curados por los azotes que Cristo sufrió allí en la cruz del Calvario. Pero para que no nos vayamos con un sentimiento quizás medio cruzado en nuestro corazón, veamos las palabras que este profeta mismo había declarado, había escrito unos años anteriores a esto último, capítulo 53, en Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en la tierra de sombras de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Y luego dice, ahí se nos revela cómo va a venir una forma tan, vamos a decir, tan simple, tan clara, vamos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, nos es dado, y el principado sobre su hombro. Estos son los nombres o los atributos o los títulos que Dios le otorga a ese niño, que lleva la autoridad de todas las cosas y la carga de todas las cosas sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable. Si ustedes se dirigen a nuestro Dios, te amo, te adoro, Admirable, está correcto, porque es uno de los nombres que Dios Padre le dio. Su nombre es Admirable, Admirable. Y luego, Consejero. Tiene dificultades emocionales, tiene problemas, tiene temor, tiene angustia. Y en lugar de, si no quiere buscar al pastor o algún líder, le voy a decir que a veces muy poco podemos hacer por usted. Pero si usted va directamente a aquel que dice el Señor, que es el Consejero, Él le da el consejo sabio que ayuda a su vida y lo transforma de ser una persona cautiva en alguien libre. Amén. Consejero. Algo que en unas religiones que andan por ahí vendiéndole libritos a usted, no quiere aceptar de ninguna manera, y se le acercan por ahí, me decía un hermano David esta semana, que alguien lo encontró por ahí y le dice, ¿no le gustaría comprarme un librito para que, no sé, para que usted lea de Dios o algo así? Y creo que hermano David le dijo, a mí me libertó Cristo. ¿Cómo le dijo, hermano? Ah, ok. Cristo había sido su despertar. El hombre agarró y se fue. El libro ya no sirve para nada. Amén. Ninguna de esas cosas le va a ayudar. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, aquí dice la palabra de Dios, ellos lo niegan rotundamente, que Él sea el Dios eterno, que Él sea Padre. Dice Dios fuerte. Cristo no solamente fue hombre al 100%, pero al 100% era Dios también cuando estuvo en Cristo, en el cuerpo. Pero Cristo es Dios Padre eterno. Por eso Él lo dice en las generaciones de Él. Dice, yo y los hijos que mi Padre me dio. Usted y yo somos hijos de Él. Salimos de su costado cuando derramó su sangre por nosotros. Somos propiedad de Dios, descendientes del Santo de Israel, el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen gloria a su nombre? Dios fuerte, Padre eterno. El príncipe dice, príncipe de paz. Antes de partir, el Señor le dice a sus seguidores: mi paz os doy y mi paz os dejo. Os dejo, no se la doy como el mundo. El mundo les da cierta paz, cierta consolación y estas cosas, pero es muy temporal. Mi paz es eterna. Mi paz os doy, mi paz os dejo. A veces los impíos se preguntan, ¿por qué estos cristianos, estos aleluyas extraños? A veces aún
están pasando por unas tan difíciles. Los corren del trabajo, los echan para afuera de los apartamentos que están rentando. Su carro se les quebró, es más, vino la compañía y se lo llevó y los dejó sin carro. Y los encuentra usted por allí y les dice: ¿cómo te encuentras? Dice: bendecido, feliz de la vida, contento, porque Dios vive en mí. Y los mira uno y uno se pregunta, dicen estos impíos: bendiga nuestro Dios. El mundo puede andar de cabeza, pero usted y yo sabemos para dónde vamos. Aún un poquito más y el que ha venir vendrá y no tardará, dice la palabra de nuestro Dios. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Dice las últimas palabras: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo de Jehová de los ejércitos ya lo hizo. Déselo fuerte a nuestro Dios, iglesia. Le invito a que se ponga de pie. Estamos hablando de la promesa de Dios, el prometido de nuestro Dios. Tenemos que hablar de estas porciones, de este salmo y este escrito bíblico, este capítulo de Isaías, porque era necesario para que podamos entender un poquito mejor, o al menos recordarlo, ya que lo conocemos por la gracia de Dios, lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, donde estamos celebrando el cumplimiento más bien del nacimiento del Mesías. Lo dilatado de su imperio. ¿A cuántos se les hace que Dios, el Señor, ha tardado mucho en venir? ¿A cuántos se les hace que yo me pongo ahí entre ustedes, en los que están de acuerdo conmigo? Yo quisiera que el Señor ya viniera. Es más, yo digo: Señor, te estás tardando mucho. Pero déjeme decirle lo que la Biblia dice, que vendrá exactamente en el día establecido. El que yo me sienta desesperado, es más, yo creía que iba a venir antes de que mi hijo creciera y anduviera por ahí buscando novia. Ya se casó, ya tiene pequeños y él está ahora pidiendo la misma oración que yo hacía, la está haciendo él. Señor, que no vayan a crecer mis pequeñitos y que van a andar por ahí con problemas de matrimonio y todo. Eso da a entender que hay problemas en el matrimonio, ¿verdad? Yo no sé por qué le pedí al Señor de esa manera. Señor, para que no vaya. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube. Para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.